Así que es una gran noticia porque varios artistas del norte de Santander recibirán a partir de la fecha una pensión vitalicia como parte de un reconocimiento a su labor y para también poderse ajustar económicamente durante esa época de cuarentena. Son más de 1,000 millones de pesos destinados a respaldar a los gestores sociales del departamento afectados por el aislamiento enmarcado en la crisis del coronavirus. Desde la administración departamental se busca apoyar a estas personas dedicadas a la cultura. A través de la Secretaría de Cultura del departamento invirtió 1,027 millones de pesos, los cuales fueron girados a Colpensiones para implementar el programa de beneficios periódicos especiales. Esto permitirá que 38 gestores culturales de nuestro departamento obtengan de manera vitalicia una pensión. Son 38 gestores culturales en diferentes municipios a quienes les va a llegar esta ayuda. Municipios como Convención, Labateca, Chinácota, Cácota, Durania, Pamplona, Villa del Rosario y Patios serán los beneficiados de este nuevo programa para ustedes, los 38 gestores culturales. Una vez podamos seguir implementando las acciones necesarias desde nuestra administración, seguiremos generando oportunidades para todos. Este trabajo se realiza en coordinación con la Secretaría de Cultura del Departamento Norte de Santander.